¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast especial de series y películas mediados de junio del 2024. Acá estamos con Clau. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a tratar de, de hacer un, un resumen de las series y películas antes que nada. Como siempre, la aclaración pertinente, en donde nosotros no somos críticos de películas ni de series, nada, simplemente contamos nuestra experiencia, nuestra... Ah, lo punto que vemos vista. punto de vista. ¿Está no, bueno, no está bueno no está bueno, puedo recomendar o no. Exactamente, eso sería, y obviamente a mucha gente le puede gustar, a otros no, otros nos pueden criticar, pero simplemente nosotros los hacemos con la mejor buena voluntad posible. ¿no? Sí, dale, largamos con Para. películas. ¿qué en, en principio tenemos tres redes: o sea, eh, Netflix, Amazon, Star y bueno, cine, que hemos ido algún sí. listo. Sí, o sea, sí. serían esas en, digamos, en orden más, más utilizadas, ¿no? Sí. Dale, vamos. Dale, te largo películas con Netflix. Dale. Eh, la primera que vimos, al empezar el mes, desde la última vez que grabamos, fue sí. Fabricante de Lágrimas. Una película de amor, adolescente. Eh, yo lo vi porque. ¿Yo la, la vimos. Es la de los huérfanos que los adoptan la misma familia, pero ellos se aman. Ah, sí. Es de, es de adolescente, la verdad que nos ensartamos porque nosotros no miramos esas películas así, solo miramos sin adulto. O sea, ensartar significa no equivocamos. No, nos equivocamos. pero pasa que había un libro que, que redacta esta historia y me, me, lo vi por TikTok, me pareció yo, así como interesante y decidimos verle. La verdad que fue un Bodrio. Antes que antes el que, Bodrio sería una cosa mala, ¿no? Porque la gente capaz que no. De acá de Argentina nos escuchan, pero sí. de afuera no. Sí. Eh, antes que nada, les cuento, ella tiene un grave problema. ¿Cuál? Eh, utiliza TikTok como medio de referencia para absolutamente todo. Ah, para los que me recomiendo. Y las películas y, y a veces vemos cada cosa que decís. Oh. Wow. ¿por qué dice? No me la recomendaron en TikTok, así que gente el que me está escuchando, el que me escucha en tecnología, no se guíen tanto por las redes sociales porque a veces Mienten. Eh, y tampoco siguen por nosotros. O sea, pele una mirada a las cosas, ¿no? O sea, no nosotros somos más realistas que la gente. De no, pinta. la Depende. gente de te pinta las cosas como: ¿Qué divino? ¿Te va a mantener agarrado de la silla esta película? Y de no repente te sentás así ese... y vos decís: y bueno, Me voy a comer un pochón, me voy a hacer un pis, vuelvo y la película sigue estando en la misma posición. Bueno. No, a veces exageran. Bueno, creo... bueno, después vimos una buena que es argentina, y se llama descansar en paz. Estamos retrasados porque esto se estrenó hace como dos meses. No importa, el último podcast de series y películas en febrero. Joaquín del año. Furriel, un tipo súper endeudado, que él cuando va a pagar su préstamo, a su, a su tipo que le prestó que era, que era un prestamista, eh, claro, le iba a pagar la plata y explotó la bomba de mía. Entonces él se hace pasar como desaparecido, como muerto, nunca encontraron en el cuerpo, listo, y se va a otro país y, y ahí ve crecer a los hijos ah, no contemos bueno, mucho más eso, está muy interesante o es sea, así como de y un poco de suspense y drama solapan las dos cosas, solapan una cosa que lamentablemente pasó en nuestro país Argentina y por el otro lado una historia que calculo que no tiene claro, que ver el tipo se pasa por muerto para que después las deudas que tenía queden todas canceladas y Soldado, la mujer sí. queda liberada de toda deuda sí después vimos, esas son en Netflix Después vimos eh, Satán en Netflix también, una película de terror que es una pelotudez bueno. Era un, un diablo que se apodera de una familia y se apodera de la hija adolescente. Todo uh, mal, así es. todo cantado, la mayoría de las cosas cantadas, la chica hace todo lo que le dice el diablo, la cosa que el diablo tenía una legión no de diablo? adolescentes. Él no, no decía así, porque decía Satán, ah, él no decía yo sí, soy no. Satán. Sí, bla, bla. Va, pero no era. Bueno, pero el papá tenía que rescatar a su hija adolescente. Era hindú la película, así que no recomendable. Así que si la llegan a ver. ¿Y ¿Estuvo, no. ¿estuvo en, un, en, los, en los puntos más importantes acá en Argentina o yo te loco? No me acuerdo. Me parece que sí. Estaba era. estaba en los puntos, sí. pero en el, el 8, el 9, por ejemplo. Bueno, ahí, que, a ver. Cuando bueno, la vimos estaba así. Ahora le vamos a contar una también que estaba esta semana y bueno, qué sé yo. Dale, bueno, bueno, después vimos otra Indonesia, también ahí de la zona. de, de esa zona. Sí, de, 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 ¿De ¿Qué venía a hacer? Continente cuanto asiático. Sí. Bueno, Monster es una película donde no habla nadie. Raptan dos nenes y no, no sí. hablan. La nena no habla nada. Pero de vos verdad. te guías por las expresiones de, de, de terror de la nena, cómo quiere salvar a su amiguito, el, el, la exp, expresión de terror del amiguito, cómo salen corriendo, cómo no pueden esquivar a los, a los, a los raptores. Y es todo silencio. O sea, esta película sin habla, con música nada más. No estuvo fea, no. Pero tampoco está para recomendar. No. Eh, la había bueno, recomendado muchas veces. sí después también sigo en Netflix dale, dale, sigue. Sangre fría esta película me gustó una mesera tranquila mm. viene su ex le, le pega uno de los comensales que estaba que llegó a último momento la salva pero sabe que ese comensal la rapta y ahí empieza la película porque está, es un están monstruo. Sí, están en un lugar donde hace como 30 grados bajo cero y 60. Dentro del, 60 bajo cero mm. y están adentro del auto con un suétercito Así que, bueno, y ahí no pueden salir porque el auto se estancó por la, esta la sí cantidad que... de nieve. Esa es buena, esta está buena esta película. Esta sí que no se mantuvo en vilo en toda la película. La mantuvo, sí, porque no sabíamos quién iba a ganar, si la chica raptada o el malvado que la raptó, que al final parecía un bueno y al final terminó siendo no malo. Bueno. Al final, al final repetí muchas veces la palabra al final. Sí. Otra película, Netflix de terror, Argentina, que tuvo mucho tiempo en la carterera del cine cuando se echa la maldad. Sí, a mí me gustó, ¿eh? ¿A también me gustó. Bueno, el director no de este buena, me recomendó una película que fue un fraude. Bueno, Después voy a decir no, está, de qué no, película no, es. Bueno, cuando se echa la maldad es la historia de un embichado, un tipo que se, se hinchó todo y lo venían a matar porque tenía el diablo adentro, pero mataron al que venía a matar. Entonces tenían que ir porque. Si, si, vos lo matabas al embichado con un arma de fuego, o con electricidad o con algo así, se te incorporaba el diablo vos, una cosa así. Sí. Entonces iba saltando el diablo de cuerpo en cuerpo porque se iban matando. Buah, está buena la película, sí. te genera intriga y tenés que tener cierto estómago para ver ciertas cosas, porque hay cosas muy asquerosas y sí. catológicas. Eh, pero está buena cuando se echa la mala, es argentina. Y Nos también estamos. la encontrás en Netflix, es no. nueva. No tiene mucha, digamos, producción, pero la verdad que te mantiene bastante atrapado en la película. Sí, Entonces, sí, No sí, te sí. das ni cuenta que pasó con más de una hora 40 de película. está muy buena. Sí. Después otra que vimos son eh, Los Colores del Mal Rojo. Sí. Es un cadáver que aparece de una chica sin labios. Y bueno, está teóricamente es una réplica de un asesinato que fue hace 15 años de un loco que le sacaba los labios a la chica y la mataba. Entonces van a buscar a este loco. Eh, que se suicida Y bueno, ¿y, y ¿quién fue que la mató? Porque ahora el, el supuesto sospechoso Estaba muerto Y bueno, tratan de buscar y al final era otra persona Pero era un, parece, es, un lío, es un lío Para mí me resultó muy larga A mí me parece que era por una serie Dos, tres capítulos me parece que habría estado mejor Porque sí. yo la, la noté como serie, tirando a serie sí. Para mí es que quisieron hacer una serie Y la terminaron metiendo en una película por sí, la extensión, Porque era muy larga. Por la Me hace acordar a la película... Mucho enroscado. ¿Te de la película de Mar de Plástico? La, sí. la serie Mar de Plástico. Sí, sí. Parecida a esa. Muy, la en, muy enroscada la cosa. O sea, para mí la quisieron hacer serie y la terminaron haciendo una película. Y muy larga. Bueno, después vimos una cómica que se llama Especial Corresponsables. Sí. O respons, re, no, corresponsables. Oh, corresponsables... No. Corresponsales especiales. Corresponsables no, corresponsales. Corresponsales. Claro, son periodista. Claro, pero en inglés está escrita con especial, corre... Es una comedia, son dos chantas, son unos, uno es este, periodista. Direct, periodista y el otro es ingeniero de musicalización y radio, que esto que lo otro. Y los mandan a Ecuador a una guerra civil. Y la cosa es que pierden los pasaportes y pierden la la plata, todo, la plata, bueno, pierden todo, entonces si sí, se meten en una cafetería de unos amigos de ellos que tienen el apartamento arriba y hacen todos los sonidos como si estuvieran en la guerra de verdad, la cosa es que ellos le piden al gobierno que se metan en la embajada de Ecuador y ellos no están, no, no la están embajada en de Ecuador, no, la embajada de Estados Unidos en no, Claro, claro. Pero ellos no están en Ecuador. Están en Estados Unidos porque nunca se movieron de ahí porque ellos perdieron todo. Entonces todos son una farsa que hacen de bueno, mentira. No, no, y no, eres bastante desopilante y te reís. Y trabaja el guapo de Eric Bana. Bueno, igual, que... igualmente lo que acaba de contar está en el texto de la... Sí, no sí, de, sí, está en el texto de la, de la película no es que lo vamos vamos a ver. De algo medio raro. ¿eh? Es verdad, eso, eso lo dice ahí en el texto. Está muy, buena, es está muy buena, es muy, muy comedia, trabaja también Vera Farmiga, que es una buena actriz, es la actriz del conjuro, eh, que hace de esposa de uno. Y el otro actor, el que acompaña a Eric Bana, es el gordito de la serie Afterlife, la que se le muere la señora y él te hace todo el duelo, se quiere matar y es re malhumorado, sí. reunión. Esa película, esa serie está muy buena, Afterlife, son dos temporadas. Sí, bueno, sigo, la sigo morir, con chico. las películas, Dale. seguimos con eh, Netflix. Animales Nocturnos. Esa, vos la habías visto y yo no me acuerdo sí, de haberla visto. visto. Sí, la habíamos visto. Y estuvo muy buena. Es sí. un escritor que le manda a una ex una novela que aparentemente relata su vida, cómo le mataron a la, su sí. familia. Mm. Y bueno, y ahí se desarrolla todo un medio lío, pero es bastante suspenso y drama. Sí, sí, a principio medio fuerte, ¿eh? les aviso por las dudas. Sí. Bueno, el, el que hizo cuando acecha la maldad recomendó que veamos una película de terror ex, eh, mexicana que se llama Belcebut. No es complicar Mal. lo mala que es. Son diferentes personas que van matando, tan poseídos y van matando nenes. Una en una lucería puñala a los bebés. Una en una, una preta de natación se electrocuta con los chiquitos en el agua. No, pero Otro no hace, todo. bueno, ah, no importa, no, bueno no. los mata a los nenes. Y hay sí. que descubrir qué es esa maldad que mata a los nenes. ¿Por qué? Porque el Mesías está entre... ¡ay! Lo dejo ahí. Sí, no, tengo que hacer serio es bastante no, atractivo sí. la, el resumen, pero las actuaciones son pésimas. Son malas, y así. es muy larga la película. Sí. No, no, no. Sí, bastante larga. Sí. Bueno, ahora pasamos a Amazon Prime. Dale. Eh, vimos la abuela. ¿Cuál es la abuela? La abuela es una viejita. Que manda a llamar a la sobrina, perdón, a la nieta que está en Francia, que es modelo, y viene, pero parece que la vieja eh, quiere poseer el cuerpo de la hija, para, de la sobrina, ¡ay! No me sale, de la nieta, para vivir eternamente o vivir joven. Ella con la amiga hacen un pacto ah, sí, para, sí, sacarse, sí. para quedarse con los cuerpos de las nietas. Sí, me acuerdo. Es de terror medio intrincado y la verdad no está buena, está en Amazon Prime, se llama la abuela. Bueno, y ahora eh, otra Amazon Prime que incluso la pusieron en Netflix también, se llama Barbarian. Está ah, súper sí. recomendable. Es una chica que se adquiere un M M M M B, ¿se Airbnb sí, sí. Sí, eh, para trabajar, pero cuando llega había otro ocupante. Entonces el chico le propone: bueno, ya que llueve tanto, quédate en mi pieza y yo duermo en el, en el living. Y, y una fuerza oscura hay en el sótano. Y ahí se meten a investigar y bueno, van a encontrar con horrores. Está muy buena una de sí. terror que te hace saltar y está espectacular. ¡Ah! Me olvidé una de Netflix, perdón. Dale, se gente. llama Sonríe. Muy buena. Y ahora salió la del tráiler de Sonríe 2 que está por estrenar. lo es... la vimos pasada de tiempo? Sí, porque está por estrenar la segunda. Esta como que es vieja. Sonríe es una serie de espíritus que se van posicionando en las personas, se demandan una risa diabólica... Y se suicidan delante de vos. Y vos haces lo mismo delante de otras personas y así se van suicidando. Eh, tienen que descubrir cuál es la fuerza oculta. Es de terror, está muy buena. ¿Cuántas veces se suicida la gente? Una sola vez, pero se van. Ah, es en cadena. Se van suicidando. Se van la... suicidando en cadena. Ah. O sea, vos me mirás como, como yo me suicido, va, vos y te suicidas frente a la vecina. La vecina se suicida, va y se, fre se va, suicida frente al verdurero. Se entiende, ¿no? No, te todo. Bueno, después vimos en Amazon Prime también Nair, la historia de Nair Galarza la chica que teóricamente mató a, a un seis. chico en Gualeguaychú eh, al, novio. al novio que al vale. final te deja entreabierto y vos decís, ¿será ella realmente la asesina? y te deja picando Mirela. está buena, a mí me gustó la vi con Cami, ayer no la quiso ver pero no. estaba buena, después vimos otra en Amazon Prime que se llama Sick que en inglés es enfermo o enfermedad es eh, las chicas la pandemia, dicen, oh, avisan sí. el confinamiento, se encierran cuatro en, un, en, un, en una, casa de campo. una casa de campo. Y aparece un grupo de asesinos que los quiere matar, así por eso. No, le contemos sí. por qué. Ahí por qué los asesinos mm. quieren matar a las pibas. Pero Vienen bueno, matando y después la quieren seguir matando a ellas. Sí. La siguen a ellas. Y bueno, y la última que intentamos dale. ver y no la terminamos de ver, porque yo vi que figuraba ve? Liam Nesson, y dije, Liam bueno, Nesson, que verla, que debe va. ser buena, se llama En Tierra de Santos y Pecadores. Capaz que por la miro yo le cuento. La vimos media hora y nos dormimos. Sí, la media hora. Era de asesinato, no sé, no entendí nada. Ya. Y la que vimos ahora, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, ya si la dale, dale. Bueno, y terminamos recién de ver una que está en el puesto <laughs> número uno. Que Detonante, detonante, que detonante. hoy está en el puesto número. Pará, vamos a decir, está en el puesto número porque además ingresó hoy. Normalmente la gente cuando sí. ingresó hoy la pensaba como acción, nosotros. Pero es muy aburrido y trabaja Jessica Alba que trabaja tan pésimo, esa chica. No, ¿Trabaja no, mal? No me gusta, me no trabajo. No, y la verdad que para agarrar una película. Me, a ver, yo, yo. no sé, se, quiere, se cree la gente salt. No sé qué se cree que es. No hay que ver, ¿vale? No, no, bueno, pero así como que lucha, sí, encima la Serena la bueno, cámara la retrucha, él, pero él no es ella, ella no ha, la que lucha, per, cualquiera. Pero ella no hace las cosas igualmente. En cambio Angelina Jolie la... sí, sabe pero pelear, la hace, está la entrenada. Hace... Bueno, pero a esta la hacen hacer eso, claro, o sea, toma el papel, punto, qué sé yo. No, pero no, la no, hace la... la Angelina Jolie que está preparada, ya hizo, y bueno, me pagué, hizo. Y bueno y está bueno, en medio, pero, y después dos que vimos a ver al cine, la primera el tarot de la muerte, una tarotista que le lee la, en la suerte. La sacó, le lee mm. la suerte a los amigos con unas cartas que están endemoniadas. No me disgustó eh, igual. ¿eh? Y le va pasando a los chicos lo que dice las cartas. Y ellos tienen que destruir ese conjuro entre la tarotista y. Sí. <laughs> Bastante densa, tiene un montón de sobresaltos que no te sobresaltan porque son todos predecibles porque es uno tras del no, otro. Que saltaban trun, 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 en los asientos. Es, ¿La gente saltaba Yo ¿sí? Sí, Yo no. Yo sí. No. Dale. Después, y yo eh, hasta casi me dormí un ratito. Vale, pero sí, a veces no. sí. Bien, y ayer fuimos a ver intensamente dos. Muy Ahora, ¿qué te vas a quejar? Buena, nada, me encantó. Dibujitos animados, Disney, tenés que ver intensamente Pixar. uno, por supuesto. Disney Pixar, intensamente dos, está muy linda, muy simpática, es la ella entrando en la adolescencia y las nuevos síntomas que se le agregan, que es ansiedad, sarcasmo, timidez, cosas que antes ella no tenía cuando era chica. Está buena, mírenla porque intensamente es como que se viralizó mucho y está todo el mundo viéndola, no saben la gente que veía yo. En Sí, vamos a series. Ya te dije, todas las películas que vimos, vamos a series. Sí, pues la gente se cansa, si no. Sí, dale, vamos rápido. Eh, ¿Guardarías un secreto? Se llama la serie. Tiene dos capítulos y es un, un tema de infiltración en las redes. Mm. Nada, es hackeo. Sí, hay como sí, sí, sí. tres series de hackeos que vimos te sí. digo esa no, no está mal a verla, esa ¿eh? te digo Dale, Ashley míralo. Madison también para, para. tres este, capítulos pero esto fue también eh, obviamente son casos reales lo de Ashley Madison es un tema real y complicado que pasó en su ¿Cómo momento ¿cómo era la red? ¿no? la red era para Ashley infieles Madison. para infieles no, no era para infieles no era no. para gente casada era para gente casada eh, lo bueno. hackearon y dijeron bueno vamos Le a alargar la información claro ahí se dieron cuenta pero todo y hubo real. millones de divorcios sí. no sé si hubo millones de divorcios sí pero bueno hubo montón de problemas. Y después hay otro que se llama Amor, Sexo y Asesinato, también es otro documental también de redes que se filtran, que el tipo conoce por Tinder una mina y es asesina, una chica, una chica bueno, y es asesina y todo eso, también la misma temática de infiltración. Está buena que la vean, la de Ashley Madison es un caso real de lo que pasó no les va a aportar nada, pero las otras, las que escuchan Radio Geek, que les gusta la tecnología, está bueno que las vean porque brinda algo también más, no sé, cómo que te da un a ella no le interesa obviamente pero bueno este te tilda te, te tira un par de tips y algunas cosas que son más para para cuidarte arreglar. que no para que. no y más para cuidar sí después intentamos ver una serie que se llama entre tierras que estuvo ahí como primera al principio de la, de la... Eh, es una no, chica sí, que no. la hacen casar por poder cuando llega el marido es un la, la maltratas, es sí, asqueroso, sí. y ella se viudo. casa, se, viudo, se casa con él el, el, el compromiso de que le iban a mantener la familia. Pero hasta que ella no quede embarazada, la familia no la iban a mantener, pero el chabón no la Mantenerlo quiere tocar. Mantener con plata. Mantener no, ¿no? con plata, ¿no? Claro. No, no la quiere tocar porque tiene un amante, así que no le va a hacer un hijo. Bueno, y la, no lo terminamos de ver porque era no, muy densa, muy duró un montón, muy larga, española. Así, las españolas por lo general duran mucho la serie. Sí. Sí. Más de una hora. Sí. Después intentamos ver otra que abandonamos, que son varios capítulos, se llama el problema de los Cuerpos era todo de física, física ah, cuántica. Bueno, pero para no Nos quedamos te quejes, no entendimos nada. No te quejes, no queje esto porque es un, son unos libros que dicen que los libros están mucho mejor y es para los que les gusta un poco la ciencia ficción. ¿no? Quizás para vos no es, pero no, la verdad que estaba media complicada la cosa. No, sí. tenemos, volvimos Pero dicen que, que está bastante bien lograda. ¿eh? ojo Luego, el tercer capítulo y la tercera temporada de Entrevías. Esta no la Española, la tercera, no, porque dijimos eh, la segunda. Muy ahora buena. entramos en la tercera temporada que nos dejó en ascuas peor sí, que peor en la que que segunda. La, sí, Así que ahora estamos eso. esperando la cuarta, desesperados, porque no, terminó también, muy mal. También nos dejó de la misma manera que la segunda. No, esta, bah, no a mí me dejó peor, más pero, triste. Pero no voy a explicar por qué, pero... Más bueno, ah, después bien. la otra temporada, creo que es la segunda o la tercera, no o saqué la cuenta, de sí, Machos Alfa, ah, que sí es viendo, una comedia, sí. la está viendo el solo porque yo me rendí y dije, no, ah, me podrí, me aburrió, es sí, humor sí, gallego y no, no, no me causa no sé si gracia. Y sí, son todos españoles y sí, hablan no, con no, sus... No, pero no es gallego, no sé si... Gallego. Bueno, yo digo gallego a los españoles, generalizo. Pero, pero, está mal. Está bien, así como a nosotros nos dicen porteños y hay gente capaz que de Salta y lo tachan de porteños por ser argentino. Uh -huh. Bueno, lo mismo con los gallegos. No uh -huh. necesitas ser de Galicia para que yo te diga gallego. Uh -huh. Sos español y yo te digo gallego. Buenas, bueno, buenos días, Verónica. La tercera temporada no me atrajo para nada. La brasilera. dejamos brasilera. Vimos la uno está muy buena. La dos está me buenas menos. Cuenta. Y la tercera está el pedo. Chata. No, no. La... No, no, no me gustó. No la puedo, no, no, puedo, no puedo educarla a esta chica. La ¿no? verdad que no es una cosa de loca. Después vimos otra, no me acuerdo en qué plataforma, que se llama Bellas Artes, que trabaja Oscar Martínez, que es eh, Star, queda, Plus. Star Plus. Queda como director de un... Mm. Gallego, dale, sí, dale. Está en dale, España. Está en España, sí. Dale. Queda como director en un museo de Bellas Artes y tiene problemas ahí con la gente porque él tiene mal carácter y bueno. Eh, es parecido a nada. Con Brandoni, sí. y tiene esa onda de así como bueno, que mira, el personaje principal es Gruña. Sí. y bueno tienes que leer son cosas diferentes uno era de artes culinarias y el otro es de artes eh, bellas artes eh, no estuvo fea estuvo buena, no estuvo ¿eh? fea estuvo Tiene, buena. pero tampoco estuvo mala nah. yo tengo mil en para pasar el no, tiempo no estuvo fea pero tampoco estuvo mala cómo sería no después, estuvo buena sí. en todo caso. no regular no te regular pero no, es entretenida sí me gustó sí. aparte es corta después me iba la tercera eh, sesión ¿cómo es? Eh, temporada, temporada, temporada temporada de Valeria Valeria Esa es maravilla. una escritora la tercera temporada es un asco o sea es vale. muy sexual, o sea, para ver películas pornográficas, no sé, veo Poringa, no bueno, me voy a poner ver Valeria, un desastre era eso. Yo, a mí no me gustan las escenas así. Bueno, a mí me gusta bueno, que, yo, que todo sea bueno. insinuante, no Pero sé, no importa, se dan un dale. beso y te muestran la chimenea y ahí ya te dieron de entender todo divino no, que no así. No, no, acá es ese. casi explícito. Mara y Mara es. No es no, no, a mí no me gusta, es incómodo. Eh, bueno, me es pero, incómodo. Pero la, la gente lo mira. Bueno, no me gustó. Bueno, Valeria 1 es muy lindo. Es una, la historia de una escritora y problemática de chicas de 30. Que nos miramos con mi hija, que ella tiene 25, le queda lejos. Yo tengo 50, me queda lejos también. Así que estamos viendo problemáticas de gente que no nos corresponde. Bueno, pero bueno, la miramos igual. No sé por qué. ¿Por qué es escritora? La y la porque Camila quejar, es te... escritora y la chica es escritora. Ah, la, la miraste para quejar. Y lo que pasa que la tercera temporada es muy sexual. Bueno. Que las dos temporadas no eran así. No sé por qué le quedaron ese condimento. Y para... La estropearon, la arruinaron. Tarde, ¿no? Bueno, otra película, otra serie que vimos que pocos capítulos se llama La Señal. Es una chica que se va de astronauta y encuentra una señal rara. la, la quieren mandar a la Tierra. No la quieren dar a conocer. Todo un tema detrás de eso. Eh, la familia que queda acá tiene una hija sordomuda. Eh, el marido que trata de descubrir dónde está su mujer, hay un montón de enredos, es bastante complicada, es ciencia ficción también junto con drama, bueno, está buena. No, no sé si está todo ciencia ficción, porque en definitiva bueno. mandaron una sonda a la a, la, a la, bueno a la, pero la sonda esa que se escucha. No, 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 pero se la mandaron a la, a la estación espacial, o sea, tampoco no es que la mandaron a Marte, no la mandaron a... a mí me gustó. A mí me gustó, estuvo buena, estuvo buena. Sí, después, y hasta el final no sabía que iba a terminar de esa manera. Yo una serie cosa. que yo la considero súper aburrida pero y larga, buena, pero es larga. Eric Eric. Eric trabaja Ay. el actor del que hace de Sherlock Holmes de la serie No, así, no Robert Jr. sino Benedict eh, en una cosa no, así de no Es el que hace Doctor Strange sí, sí. Bueno, eh, ese actor que está así como personificado, medio gordito, medio como dejado, borracho Bueno, desaparece el hijo y Eric es el nombre de un personaje que inventó el hijo porque él es titiritero y hace ese personaje y ese personaje se le aparece en la vida real y el tipo va está, ahí, reloj, está reloj la verdad que no está buena Está bueno ah, todo Nueva York y en los ah. años 80 está narrada. Es pasada, es por choclera, pero sí. yo no la, no la recomiendo. Es para ver una, una, una por semana tranquilo y como No, para la no pasar. me gusta. Una que está buena, bueno, que es adictiva, que la vimos toda, que ya la habrán visto todos, por supuesto, porque fue muy comentada, Bebé Reno. Y que fue verdad, ¿no? Esto? Y que fue verdad y que fue recomendada en TikTok. Que eh, tuvo una controversia con esto, porque la persona. Salió la verdadera el... Marta a pelear. A pelear y de, de, a hacerle juicio a Netflix sí. y al escritor, porque es una mujer que se llama Marta, que se obsesiona con un cantinero. Y le hace la vida imposible y lo persigue por todos lados. Pero es una cosa así como Acosador, que agustiante, acos, un acoso que, que te enferma. Está sí. bueno. Otra que está buena y es bastante controversial es el caso Asunta. Ah, esto fue, es ¿verdad? Una no? nena que llama Asunta y la matan. Y hay que ver, le echan la culpa a los padres y no se sabe quién mató a Asunta, que es una nena de 12, 13 años. Y les tiro un spoiler, no se termina sabiendo nada. Exactamente. Pero a ver, no estoy tirando mi Es súper interesante. ¿no? Que... Es gallega también. Es gallega, gallega, porque viste cómo habla la señora. No sé Hola, si es gallega. Esto. No sé qué. No, me sé si, no sé si es Habla este, todo así. No sé si es gallega, <laughs> Bueno, no sé. Después, una que abandonamos que llama. Eh... Vos la abandonaste, yo la voy a seguir viendo. Vos la vas a seguir viendo. Sí. Son tres, esas, tres desapariciones que ocurrieron hace 10 años es de atrás. un podcaster. De un no podcaster. Y ellos van a investigar esas tres desapariciones de hace 10 años en una noche que festejan no sé qué cosa. Sí, en Irlanda. No, en Irlanda, Irlanda, sí. En Irlanda. Irlanda sí. sí. Y van tres, una periodista, un podcaster y un ayudante. Sí. Y bueno, ahí están investigadores y la verdad que no se entiende nada y es re que como que te dormís. Yo no. Después vimos, vimos una así random que no te puedo decir ni qué es buena ni qué es mala. Se llama La noche del solsticio de verano, pero como duran 20 minutos, cada capítulo la vimos. Es de una familia que se reúne a festejar el solsticio de ah, verano sí. en Noruega. Y bueno, ahí saltan conflictos familiares: la hermana que está enamorada del cuñado, la esposa que se quiere divorciar del esposo, la novia que. Bueno, todos todo líos familiares ahí, con los cuñados, con todo. Está buena. Está buena si te gusta el chisme. Porque es el chisme de familia y todo el quilombo que hay entre la familia. Pero no es una cosa que te digo wow, pero como duran 20 minutos cada capilla, es como para decir, bueno, me la miro antes y me voy a dormir, 20 minutitos y ya está. Y me miro, que Son que como seis, no, tampoco son tantos. Y después ya no me quedó nada, empezamos ayer, 1899, es un barco que Casi. desapareció hace 4 meses, no lo encuentran por ningún lado. Eh, hasta que un barco así tipo del el Titanic porque esto es 1899 así que usan antes. esos vestidos antes. una cosa así sí, es antes sí eh, lo encuentra y ahí nos quedamos en ese capítulo en el primero que encuentran el barco y no saben si hay sobrevivientes y ahí estamos Ciencia por ficción, terminar no. de verla sí ficción, ¿no? sí se ficción ¿no? sí, esa ¿no? sí, ¿no? sí, ¿no? sí, sí, bueno, está bueno, buena así que esa si las contamos en la próxima si está recomendable o no está recomendable si no mirenla la cuentan ustedes claro, más fácil también ¿no? si sí, la pueden mirar antes que nosotros nosotros la miramos una vez por por semana, semana que podría. miramos los sábados. Sí, los que, domingos, perdón. Sí. Así a los sábados noche bueno. también miramos. Sí, sí, no, sí. De vez en cuando, sí. sí. Bueno, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Terminamos? Sí. Oh, todo me... es Te voy a empezar esto. a contar es las malas palabras que decís. <laughs> sí, sí, las malas palabras que decís. Pero bueno, este, bueno, hemos pasado un informe bastante largo, además se tiene que pasar todos estos nombres porque bueno, me digo que es un poco extenso. Eh, con Tal cual se los prometí en las redes, en las redes sociales... Va, el... me hicieron una pregunta. Eh, me hicieron una pregunta. ¿Cuándo eh, salía eh, el especial, sí. sí. Sí, sí, Bueno, tenemos, este parece que algún que otro seguidor del especial. ¿Qué de le siempre, que le gusta. Que le gusta, no sé qué y le puede estamos. gustar. Y no sé qué le puede gustar, pero bueno, le gusta. Yo qué sé, ni sí, idea. Sí, porque capaz que toma nota. A mí me gusta escuchar eh, recomendaciones en TikTok. Sí, ya Dicen sabemos. las 10 películas de mi top. Y te ponen las 10 películas y vos vas tomando nota. Por sí, ejemplo, el otro día me, me pasó una diez que películas. las 10 las vi. Y no, me... las 10 últimas las vi todas. Y me la hizo ver y... Las... y como, eh, Recomendaron como la película Fractura, que de paso te la recomiendo, que son viejas y están buenas. Como, no sé, un montón de películas que ya vimos. La serie Secreto, sí. que también está muy buena. No, muchísimas cosas recomendaron que viejas, sí, sí. Que, que ya la vimos y, y que vale la pena. Y después te recomiendan nuevas. Ah, esta no la terminamos, el correo, mira, no la anoté El correo la empezamos a ver porque trabaja el, el, el muchacho de. Muchacho. Bueno, wow. el hombre que trabajó en. Um, en Entrevías, el y... que hace Ezequiel. Y trabajó también en. ¿Cómo se llamaba? Me sale viento cambio, pero nada que ver. No, eh, no mal, me acuerdo. No. no, no me acuerdo. Bueno, no. el que él era. El Nemo. Nemo. Que él era un narco que Vivís sin que... permiso. Vivir sin permiso. El mismo actor. Y como vemos al mismo actor, que es una risa, lo pusimos. Pero ¿sí? no y no estaba. Tiene no. un papel diminuto. Lo ponen en la, en sí, la tapa, poco. pero sí, es poco. un chico que traslada plata. De un lado sí. para el otro lavado de dinero. Y es bastante... La dejé yo. Me da. Sí, dormí, no, no, está no. Bueno. Hay, la que estoy viendo, que es un docu documental, es Hitler y los nazis. Ah, y me sí. gusta a mí ver cosas sí, así. Es historia, historia. Está bueno. Está bueno la historia de Hitler. Bueno, esa, a ver, si la quieren ver, la miran, porque la verdad que no, no está tampoco tan, tan mala. Eh, y bueno son un par de capítulos creo que son seis capítulos una cosa así está bueno pero eh, cada uno dura una hora si les gusta los las docu series este tipo de cosas creo que es una una buena buena opción no sí te tiene gustar la historia. Sí, y asunta, mira, sigue cinco. Oh, sí, sigue la siguen cinco. viendo. Y Bridgerton, bueno, no, no, sin comentarios. No, sin comentarios. No, no. Sin, me, se me escapó, perdón, disculpen, chicos. Eh, bueno, gente, saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Miren, me la tengo que callar porque si no sea full. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales a mí con arroba arielmcor, en todas las redes, ¿a vos? Abril la justa sí. en Instagram y en TikTok. Sí, en las redes sociales. Sí. 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 Así que abril la justa y Ariel Mecor. Bueno, gente, muchísimas gracias. Buen comienzo de semana para todos y nos volvemos a reencontrar en el podcast eh, de Series y Películas dentro de un par de meses. Sí. Y mañana en Radio y como siempre. Chao, chao. Chau. chau. chau.